YouTube, soy Nail. Bueno, como he encontrado tantas quejas de cómo hacer tus propias intros, o qué lugares te pueden hacer tus intros, o qué programas puedes utilizar de PC para tus intros, no os rayéis más, no busquéis más. Básicamente es porque existe Animoto, que es esta aplicación de aquí. Es bastante sencilla de utilizar. Veis que ya he hecho dos intros. Tengo que hacer un cierre, la verdad. Y mira, vamos a empezar. Veis la interfaz que tiene. Ya en principio son tres pasos, todos muy sencillos. El estilo, yo tengo este en el primero. Vamos a hacer un cierre para nuestros vídeos. Este es el que más se asemeja a mi primera intro. Fotos, vamos a ver las fotos que podemos poner. A ver, vamos a poner una mía. Veis, sí, esa es la primera, aunque la dejaré para después. Bueno, de mis juegos, mis perritos. Esta, la de Easy. Y venga, ¿por qué no? Mi cafecito. El cafecito lo pongo porque es en plan, nos vemos, me voy a tomar un café, dejo de grabar. Me queda muy poca batería, lo sé. En fin, sonido. El sonido que tengo yo es, a ver, esta, puede ser. Espero. No. Vamos a ver, ¿qué le podemos poner? Gracias. Y espero que... ay, mis dedos, servido de ayuda. Y don, ¿vale? Podemos mirar, eso sí, no hay para el texto ni nada. En fin, ya tenemos hechos estos pasos, ¿vale? Le damos aquí, a este botoncito de arriba. Título. Cierre canal 1. Bueno, cierre canal. Tan sencillo como eso. Le damos otra vez al botoncito y, como bien veis, esto se está grabando. Así que bueno, espero que os haya gustado este pequeño tutorial de cómo utilizar esta fabulosa aplicación para hacer intros para nuestros canales. Y bueno, espero que os pueda ver en el siguiente vídeo, en el, bueno, vídeo tutorial. Y bueno, muchas gracias y hasta luego.